Mequetrefes del Deporte llega gracias a Tilca. No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno. Tilca, like a pro. Señores, desde Panamá, llegaron los mequetrefes, señores. ¿Cómo está usted, señora Anel Ballestero? Bien, hermano, bien. Viene el Final Four, partido importante, día 21. Panamá-México, México-Panamá, se va a jugar en las... En Arlington. Ok. No en las, sino en Arlington. Se va a jugar el partido en la cual se va a definir el primer finalista del torneo Final Four y a nosotros nos toca México. Lo aclaro, no se me pongan trompudos, no se me soplen los cachetes que es lo que voy a poner, no me pongan el rostro Yajirobe. México para mí es parte del proceso. Yo quiero ganar la México, pero México no es la meta. Tomás Christiansen, lo vengo, quiero un nuevo placer. Ya el placer de ganar la México yo lo viví. Sé que podemos lograrlo. Ya tú sabes cómo hay que jugar la México. Ya sabes el nivel de concentración y el nivel futbolístico. Pero ganar la México no es nuestro trofeo. ¿Es tu trofeo ganar la México? No. Yo quiero levantar la copiña. Que ser campeón. Tengo la convocatoria de México. Guillermo Ochoa. Guillermo Memo, el menos goleado Ochoa. El histórico Memo Ochoa, histórico. Sí. 1000 goles tiene, igual que Pelé. Luis Malagón. Julio González. César Montes. Johan Vázquez. Israel Reyes. Jesús Orozco. Chico. Una locura que no golee el chiquete. ¿Quién tú prefieres que te golee? ¿Chiquito? No. Que locura que no meta el minuto 90. ¡Gol del chiquete! ¡Ay, me dolió! Eso sí me va a doler en el mismo chiquete. La cosa lo tomamos con humor, señores. Usted sabe. ¿Por qué le tuvieron que haber puesto el apellido si todo el mundo sabe quién es Jesús Orozco? Y hasta ahí todo el mundo tiene un solo apellido. Sí, alguien sabe, y de verdad, no sé o si... ¿O será que el que te mandó la convocatoria te está odiando? No. De verdad, alguien de México que me explique por qué a Jesús Orozco le pusieron el segundo apellido. Si nadie lo tiene y que el apellido sea Chiquete, no sé si es un tema, no sé, una tradición, o se llama Orozco Chiquete, un apellido compuesto. Yo tú no lo vuelvo a poner. Avanzo mejor, ¿eh? Sí, mejor sigue con el nombre que sigue. Jorge Sánchez. Gracias, por saber. Julián Araujo. ¿Tú sabes quién es este Julián Araujo, no? Julián Araujo, sí, claro. Como no sé quién es Julián Araujo, hermano. Jesús Gallardo. Se ficha. Julián Alaur, ese no es el de Barcelona. Que no lo he visto jugar todavía, señora. Ese es el pink. Ese es el que cabello, se pinta el cabello. Cabello rosado. No me ponga bravo, son enemigos ahora mismo, futbolísticamente. Son enemigos. Gerardo Arteaga. Este es bueno. Sí, ese es muy querido. Allá siempre lo piden Gerardo, en México. Gerardo Arteaga, ese es bueno. Es uno de los que piden, pero a tutiplén. Buenísimo, Gerardo Arteaga. Buen jugador. Pero el que viene para mí es la ficha. Es lo mejor que tiene con CACAF hoy en día. Si no es Edson Álvarez, no venció nada más nadie, hermano. ¿Qué comes tú que adivina? Edson Álvarez. Te está volando en Inglaterra. La vez pasado bien en un contragolpe. Si nosotros controlamos a Edson Álvarez... Título asegurado. No me diga. Buenísimo. Otro que es bueno. Ese es lo tuyo. Luis Romo. Este es bueno, Luis Romo. Este es bueno. Luis Gerardo Chávez. Ese es el de los tiros libres. Ese, ya sabe Christiansen. Con Chávez no hay. Tiro libre, tiro gol. Señor. Chávez es bueno en pateando tiro libre. Carlos Rodríguez.
Eric Sánchez, Roberto Alvarado, amigo del hondureño este. Sí. Roberto Alvarado, amigo del hondureño. Uriel Antuna. Julián Quiñones. Uh-huh. ¿Dónde está jugando Orbelín Pineda? El mago. ¿Dónde está jugando Orbelín Pineda, el bailarín? ¿En dónde? Por Grecia. Por allá, ¿eh? ¿Dónde está Orbelín Pineda? Sí, aquí bastante de México no pueden decir. ¿Dónde está Orbelín Pineda en este momento? Yo la última vez que me acuerdo de él está como por Grecia, ¿no? ¿En Grecia? AEK, gracias. AEK. Atenas, ¿ves? Sí. Bailarín. Buen jugador también. Claro, el mago Orbelín. El paso sí es malo, nunca lo he entendido. Pero Orbelín es buen futbolista, compadre. Hace como una garrotera. Sí. No sé qué baile es, lo siento, no lo conozco, pero me parece bien curioso el baile de Orbelín Pineda. ¿Dónde quedé yo? En Orbelín Pineda. ¿Qué pasó? Irving el Chucky Lozano. No es lo mismo, ni se escribe igual. Sí. No es el del PSV Eindhoven. Es lo que queda. Lo que queda de Irving Lozano. ¿Qué le habrá pasado allá en Napoli? Escuchado que allá en Napoli varias carreras se han perdido o han mejorado en Napoli. Sí. Y dice que en Napoli, dice que allá es la casa de la verdadera vecina Calderón y la mafia siciliana. Allá en Napoli se me perdió uno. En Napoli. ¿Es que se perdió en Napoli? ¿Usted que me lo escribe en los comentarios? Yo no sé. Sé que Abel Balbo fue bueno allá. ¿Seré tú? Henry Martin. Mejor conocido por los mequetrefes como Henry Tronquitín. Martin, ahí está. Buen jugador. Santiago Jiménez. Santi, todavía está en el Fulham. No, Santiago Jiménez no. Ese es Raúl Alonso. Ese es Raúl Alonso. Sí. Santi Jiménez. El amigo de Cumin. ¡Lo había olvidado! Ya lo habíamos superado. El Chaquito. Es el Chaquito. El Chaquito. Santi 88. Buen jugador. El Bebote también le dice. Buen jugador. Este lo pedía la selección. La gente lo pedía hace tiempo. Misma base prácticamente. ¿Qué te pasó? En Napoli hay muchas aspiraciones. Se Di Mata fallando. Se mal. En Napoli, perdón. Es prácticamente la misma base que ha utilizado Jimmy Lozano. Uh-huh. No hay temor. A este equipo le hemos jugado bien. No hay sorpresa, ¿no? Pero donde tú sabes, donde nos descuidemos con este equipo, nos van a clavar en él. 3-4 nos clavan, donde nos descuidemos en este equipo. O sea que yo pido de lo mío concentración. Cuchillo entre los dientes siempre. Así que esto es México. De 1 a 5, rápido, porque este es rápido, este contenido es rápido. De 1 a 5, ¿cuánto le dan a esta selección? De 1 a 5. ¿Cuánto le dan a este equipo? De 1 a 5. Rápido, califíquenme ahí. De 1 a 5, ¿cuánto le dan a este equipo? 5, como que regresó el gigante con Kaká. 1, Costa Rica. Un chitorín. Te amo. I love you, Costa Rica. I love you. Tire los números. ¿Qué es esto? ¿Por qué me lleva mensaje? Esto no es Mequetrefe Radio. Me estoy mandando mensaje a esta hora, pero porque eres tú lo voy a poner. Ay, espérate, tengo el volumen abajo, sorry. Hay un paquete que te llama directo. Ahí estaba viendo a los ecuatorianos para no hacerte cuánto largo. Acuérdate, le entra Fofo que estaba interesado, que está interesado para mí todavía en Coto Córdoba. Parece que quieren darse en Liverpool y el Real Madrid a William Pacho, que con la salida de ese man entra Coto allá. Bueno, esos tres equipitos están interesados en William Pacho. Bueno, y en el otro hincapié que está en el Bayer Leverkusen. Ahí está la información, pues. Está en zona Napoli. Sí. Está en zona Napoli este muchacho. Está en zona de Napoli. ¿Esto qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Esto fue?
¿Qué es lo que es? Oh, ¿cómo está, señor Miguel? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Ah, escuchando un poco de humo que me llegó acá de repente. ¿Cómo está, señor? ¿Ese era IMB? Sí, IMB. Siempre en sintonía. Siempre en el área. Sí. ¿Cómo anda, señor Anel Ballester? Todo bien, hermano, aquí dándole con mi gorrita roja. De Jason Derulo. Señor. Miguel, este es rápido. No es que tenemos aquí, nos vamos a quedar hasta las 5 de la mañana. Esto no es el Space. ¿Cómo? No es el Space. No. Pim pam pum. Modelo. Jueves o viernes es la convocatoria oficial. Esta es la convocatoria de los mequetrefes. ¿Ok? All right. Clarí. Ok. Modelo. Christiansen sale con tres porteros. Tres porteros. Antes que siga, ¿puedes pedirme respeto? Dile a Martín, por favor, que me respete, loco. ¿Qué se hizo? Ah, no. Mira lo que puso ahí. Yeah, ven, que uno está tranquilo. Meraldo. Ese respeto. Ahí está, Enrique. ¿Cómo andan los soldados? Vamos con los tres porteros, rapidito. Ya conocemos la de México. Sí, ya. Tres porteros de los mequetrefe. ¿Ok? De los mequetrefe. ¿Cuáles son tus porteros? ¿Tu portero, Anel? Samudio Mejía Cuti. ¿Estamos bien? Sí. Samudio Mejía Cuti. Sí. ¿Y Gon? Que vaya de rosado. Que vaya de rosado. Te compré una pintola. Samudio Mejía y Cuti. Samudio Mejía y Cuti. Listo. Ahí vamos. Defensa. Voy a abrir acá El Excel. La foto. Defensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defensa. Sí, está bien. 10 defensa. ¿10 defensas? Wow. Defensa. Mira, y este es rápido, 10. Fidel. Ajá. Coto, Andrade, Blackman, Davis, Anderson, ¿Dijiste Anderson? Dije Anderson. ¿Cuál Anderson? ¿Iván? ¿Cuál de los dos? Exacto. ¿O Eduardo? ¿Eduardo o Iván? ¿O los dos? Te apocho, tía, los dos, mira. Sí. Los dos están choteables. No se quita otro dedo. Los dos tan choteables, okay. Dijiste, Fidel, Coto, Andrade, ajá. Anderson. Sí. Blackman. Los dos. Ya van cinco, te faltan cinco. Blackman, seis. Davis. Siete. Ramos. Ocho. Ramos. A ver qué tienes ahí. Ya dimos Fidel, ¿no? Sí. Ya. Faltarían dos. Pero va a llevar 10 defensas por 6. La lista estoy, de 23. Estoy usando un modelo. Sí, 10 defensas con 3 porteros son 13. Quedarían 10 jugadores más. Mira, 1, 2, 3. Entre mediocampistas y delanteros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi modelo. Ok, te faltan dos para completar tu línea de defensas. Lo puede dar. Ok, vamos a darlo ahí. Vamos a darlo con 8 por ahora. 8. Vamos a recapitular. Fidel, Andrade, Córdoba, Eric Davis, César Blackman, Eduardo Anderson, Iván Anderson y Giovanni Ramos. Correcto. Ahí están los 8 de los MEC. Ajá. Por ahora, puede ser uno o dos más. Claro. Listo. Pasemos a los volantes. Sí, zona de volantes. Godoy. 1. Adalberto. 2. Carrasquilla. Fulo Martínez. 3. Caja de herramienta. Ayarza. 4. Van 4. Joel. Edgar Joel Bárcena. 5. 5. Welsh, ¿lo ves?
Welch. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Hoy veo más a Eduard Cedeño. Ves más a Eduard Cedeño. ¿El Puma? ¿Lo incluimos en volante o adelante? Sí, claro, sí, en volante. Volante. El estamos Puma. Hablando que José Luis Rodríguez. Los estamos seis. Los seis ahí. Seis. ¿Paramos? Ahí. ¿Cómo vamos a dividir en extremos o delanteros? Porque quedan cuatro puestos. Claro. Seis. En realidad tienes, quedan dos. Tienes tres delante, tienes tres porteros. Ocho. Uh-huh. Son once. Ocho defensas, once. Van once. Seis, son 17. 17, faltarían cinco. Cinco. Uh-huh. Que para mí serían... Adelante. Ajá, sería Ismael. Ajá, uno. Cecilio. Dos. Fede Fajardo. Tres. Negro Quintero, para mí. Quintero. Cuatro. Faltaría solo uno. Puede ser, bueno, es que ahí... Siempre está en la jugada de Stephen, polivalente. Sí, puede ser Stephen. Puede Lali. Ser... Puede ser Eduardo Guerrero. Puede ser Freddy Góndola. Góndola, anda bien. Puede ser Azarías Londoño. Bien, quedó faltando, ustedes dirían, un defensor más, un volante más. Ajá. Y un delantero más. Son los tres puestos que nos faltan. Claro. ¿Qué dice la gente? Ahí la gente está dando su pecho. Dice Londoño mejor, dice Eduardo Isaac. O Eduardo Isaac. Dice Gabriel Vázquez, Waterman, Ismael, Fajardo, Guerrero y Lenny. Son los cinco que hacen falta después de los defensa, portero, defensa y mediocampista que dimos. Los cinco que faltaban. Ahí lo puso. Los cinco que faltan de Saúl Vargas. Puma ya lo habíamos mencionado, Saúl. Sí. Ismael, Fajardo, Cecilio, Tomás Rodríguez. Uh-huh. Puede ser Caliche. Ya, dice el Caliche Potter. Ya Caliche no puede, no puede viajar. Exacto, no puede. Caliche viajar. No puede viajar. Ok. Puedo darle cinco nombres que van a tener tres sorpresas. Ok, cuenta. Ok, son las 11:30 de la noche. Aquí no nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Parame. Sí, sí, sí. Dispara. Esto no es el Space. No. Bien. Me falta allí Fariña. Saca un Anderson. ¿Cómo? No, saca viaja, un Anderson. Viaja. Porque recordemos la gran cantidad de minutos que tienen los centrales de Panamá y una caída, una lesión. Te puede faltar Fariña. Para mí está entre Fariña y Roderick Miller. ¿Cuál de los dos se decanta? Ahí va una sorpresa. Claro. De esos dos... Uno, a Fariña lo están cuidando y lo están metiendo en el proceso. Así que yo voto por Fariña. De esos dos, uno está en la lista. Ok. Vamos a la zona medular. Es que Miller le encanta a Thomas Christiansen, ¿no? Entonces. Pero bueno, es otra. Sí, sí, difícil, sí, Angel, sí. Está difícil. Bien. Zona medular. No contamos a Welsh. No contamos a Gasper. Y Eduardo Cedeño. Entre esos tres. Uno está en la lista. Okay. Wow. Bien. Adelante. Ya olvídense de Small. No puede ir. Se abrieron dos puestos. Adelante, porque no va ni Small ni Giannis. Ok. Ni aunque Small. Me enteré que lo de Giannis. Porque Giannis estaba en Estados Unidos el año pasado, reído. Sí. Fue el vencimiento de la visa. Tiene que renovar. Fue vencimiento. Hay dos puestos vacantes y hay una gran cantidad de jugadores. Ya sabemos que los fijos serán Fajardo, Cecilio e Ismael. Yeah. Ya eso lo tenemos por default. Quedan dos puestos, allá adelante hay una gran cantidad de jugadores. ¿Qué problema tiene Christiansen, Qué gran problema, ¿no? Freddy Góndola. Lalín Guerrero. Azarías Londoño
Kaiser Lenis. Stephen está adentro. De estos cuatro, hay dos puestos. Stephen está adentro. Cuenten a Stephen. Okay. Ajá. Entonces usted me está diciendo que ¿cuáles son jugadores, Quintero no va? ¿Cuáles son jugadores como INE? ¿Cuáles son jugadores como INE que tú mencionaste? Kaiser Lenis. Lenis, Colombia. Azaria Londoño. Londoño, Guatemala. Guatemala. Lalín Guerrero. Ucrania, o donde esté jugando. Sí. Uh-huh. Y Freddy Góndola. Israel. ¿O dónde sí. está jugando? Hay un último jugador. ¿De los cuatro sale uno? Salen dos. Hay un último jugador que o puede tumbar a alguien del extranjero, ¿verdad? Porque ya ha venido en proceso, pero tiene varios jugadores por delante y esto lo hablamos esta mañana en Radio Mequetrefe, Forzay. ¿Tomás Rodríguez? No. Está en Panamá. Mencionaste el nombre en antes. Alberto Quintero. Alberto Negrito Quintero. Es ese 3 y 2. ¿Y por qué está? ¿Por qué Alberto Quintero está en 3 y 2? A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque voy en Panamá. Ah, porque voy en Panamá, no me digas. No es solamente porque voy en Panamá, sino que los jugadores que están fuera están demostrando un nivel importante, Anel. No es que Alberto no lo esté demostrando. No, pero pierde la carrera. Yo lo dije, Alberto Quintero, su gran competencia es que se llama Alberto Quintero. Exacto. Eso es su gran potencial. Porque tener gran potencial en el EPF no es suficiente para Christiansen. Estamos claritos en eso. Porque no es suficiente para Christiansen. Es llamarse Alberto Quintero y tener una reputación como la que tiene Alberto Quintero y saber lo que aquí todos estamos de acuerdo, lo que puede aportar en un equipo de Panamá. Por eso, él está en la buena, así él juegue en la Liga del Chorrillo, ahí en una birria. En la birria de Patio Sucio. En la birria de Patio Sucio. Él es Alberto Quintero y está en la buena. Pesa el nombre. Pesa. Pesa el nombre. No sé, gente, ¿qué le parece a la Nación Meque? Ahí está, me dije. Lalín Guerrero. Yo ya lo puse. Guerrero es el hombre. Para ti, Guerrero. Guerrero es el hombre. Guerrero es el proceso. Sí, y está pasando por un momento. Guerrero es el proceso lindo. Y Christian se lo está llevando de a poco. Y Lalín está pasando. Sí, yo coincido porque lo que pasa es que Lalín está pasando por un momento futbolístico muy bueno. Cinco nombres, una posición, porque recordemos. Si nos vamos a la última convocatoria que realizó el profesor Thomas Christiansen, que fue para el partido ante Costa Rica de Nations League, llevó 5 delanteros, entre los cuales estaba Eduardo Guerrero. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... pues si yo no soy Thomas Christiansen, ni me parezco. Soy más guapo, eso sí, soy más guapo, pero... Yo no me parezco ni siquiera a Thomas Christiansen, pero yo llevaría a Negrito Quintero y cualquiera otro más ahí, compa. No, Negrito Quintero, no sola. Vamos a decir, así no juegue un minuto, es importante. Claro. Así no juegue, es importante. Es uno de los capitanes, compa. Para que vea la importancia que tiene ese hombre. Ese man tiene que ir. Ahora, hacemos la recapitulación de los convocados de los Mequetrefe. Venga, dispara. Los tres porteros. Orlando Cuti Mosquera, Luis Manota Mejía y César Zamudio. Bien ahí. Estamos esos son bien. Los tres que eligen los Meques. Es la más fácil. El Final Four, es la más fácil. Sí, aquí no hay ni discusión. Gun el que me tiene medio complicado. Por cierto, todavía andamos. Anel, por favor, ¿qué pasa? Sí, ¿qué le pasa a este man? Lo quiere ver vestido de rosado, parece. Los defensas, son 8. En eso quedamos, ¿no? El enamorado. Sí. Que estaba cumpliendo un año de Santiago en estos días. Vi fotos y demás. Enamorado. Fidel, dale sin miedo, dale duro, sin miedo. A la relación estoy hablando. Claro, hermano. De eso estamos hablando. No se me confundan. Nada de amor cohibido, nada de amor de que a lo. Dale al fuera. Nada de dejarse llevar por muéstrala. Muéstrala. Ponle tu sello. Sácala. Llévala al cine, cómprala. Oye, cómo le ha cambiado la vida a Fidel. Debe estar cobrando bastante bien con esa renovación. ¡Continuamos! ¡Vamos! Fidel Escobar. Ah, pero 8.
Ajá. Andrés Andrade. Dos. Coto Córdoba. Tres. Eric Davis. Ajá. Van cuatro, ¿no? Uh-huh. César Blackman. Giovanni Ramos. Y los dos Anderson. Y. No, entonces sacamos a uno, sacamos a uno. Porque se va uno. Sacamos un Anderson. Iván Anderson. Iván, y que entonces el que va ahí es o Miller. Entre Fariña, Miller o Eduardo Anderson. O el mismo Anderson, claro. O el mismo Anderson, ajá. Entre esos tres está. Yo voté por Fariña. Forza y Fariña, Anel. Anderson. Anderson. Y tú, Miller, te toca Miller. Miller, no. Ok, voy a votar por Miller, para que te ahí pare otro. Te toca Miller. Exacto. Bien, tenemos 13 jugadores ahí, 3 porteros y 10 defensas. Listo. Volante. No, 8 defensas. ¿8 defensas? Sí, porque estamos agarrando uno de los tres, no estamos agarrando los tres. Ah, listo. Volante. Van 11. Ajá. 11, volantes. Coco Carraquilla, Godoy. Ah. Godoy. Por default. Por default. Fulo Martínez. Bárcenas. Bárcenas. Ayarza. Van 5, ¿no? Ajá. Ayarza. Puma. Pumita. 6. Ismael. Ismael adelante. No, Ismael Gómez adelante. Puma. Van 6. ¿Verdad? De entre los siguientes jugadores saldrá uno más. Sea. Gasper Murillo, uh-huh. Giovanni Welsh o Eduard Cedeño. Eduard Cedeño. De estos tres sale un jugador. Voté por Cedeño. Cedeño para iniciar un proceso con Cedeño. Anel. Ok, Welsh pues. Welsh, yo me quedo entonces con el Gasper. Pero ahora bien, sí, pero claro, imagínate. Los tres. Imagínate, los dos. Aparte de Cedeño. Imagínate la vaina. El nuevo hijo para la media cancha. Ajá. Welsh era como el Simba, ¿no? Era tú, muchacho. Uh-huh. Con minutos y todo. Uh-huh. Welsh. Pero ahora está Cedeño. Ahora hay que atender a dos. Y Gasper siempre útil. Sí. Gasper siempre útil. Útil, comprometido, no importa el momento, está ahí. Y gusta mucho a la dirección técnica de la selección. Gasper está desde el inicio. Gusta mucho a Thomas Christiansen, Gasper Murillo. Pero puede llevar a más uno de esos tres. Ahora, yo veo mucho encanto con Cedeño, yo puedo entenderlo, ¿verdad? Pero yo creo que a Eduard le está ayudando algo y es la cercanía con Panamá. Porque como Welsh está por allá lejos, no tenemos tanta noticia fresca de Welsh. Y de Eduard vemos aquí a la Liga, que Copa Centroamericana, que Conca Champions, que la Liga Tica. Y siento que eso le está ayudando a que la gente quiera como arroparlo. Hey, ¿y este muchacho, el del Minnesota United, no lleva opción? Me hablas de... Harvey. Por lo que me comentaron, el tema minutos. No está viviendo minutos en la MLS. Está muy, muy encima, no está viendo tanto. Ah, bueno, que nada más preguntaba porque no sabía, porque como no lo he visto, no he visto noticias de él así relevantes. No ha estado viendo minutos, exacto. Yo creo que puede llevar los dos, uno va a acompañar al equipo. ¿De quién me hablas? Entre Cedeño y Welsh. Ah, ok. Ya Welsh ha visto minutos, ha sido titular y todo. Sí, igual ya. Y no lo puede abandonar, lo puede tirar al mar, tiene que seguir llevando ese proceso, pero ahora salió Cedeño, que yo creo que Cedeño puede ir a acompañar. Sí, yo creo Forzay y Anel y todo el panel. A lo Gamboa. Claro. Yo creo que Welsh ha rendido, tiene continuidad, que no vaya en esta, no quiere decir que no va a estar. Vienen partidos de camino al Mundial, Copa América, o sea... No creo que sea la alarma para Welsh que no esté quizás en estos partidos. O sea, poniéndolo un punto que no entre en la lista. Luego de esa manera. Ya tenemos los volantes. ¿Cuántos volantes fueron al final? 7. Sí. Son 6 que tenemos y uno que entre en la decisión. Claro. Cada uno como hay uno. Vamos a los delanteros fijos. Ismael, Cecilio y Fajardo. ¿Cuántos delanteros vamos a llevar? ¿5 o 6? 5. Quedan 5 puestos.
Exacto. Ya tenemos tres. Ahora viene la cama de opciones para dos puestos. Atención, gente. Ismael, Cecilio y Fajardo entran en la lista, en la pelea. Alfredo Stephens, Lalín Guerrero, Kaiser Lenis y Azarías Londoño para dos puestos. Cuatro para dos puestos. Lo tengo fácil. La tiene fácil. Guerrero. Recordemos que hubiese sido uno, pero se cayó Caliche. Claro. Guerrero y Stephen. A la segura, los que siempre han ido. Sí. Voy a la segura. Claro, lo demás experiencia, ¿no? Sí, Londoño es un proceso. Al igual que Kaiser. Pero creo que Londoño puede entenderlo más, ¿no? Al igual que Kaiser. Tanto Londoño como Kaiser han estado. Claro, pero Kaiser tuvo incluso en un partido. Sí, dio minutos. Que fue un partido. Fue el de Nicaragua, fue, ¿no? Sí. Kaiser jugó luego de haber goleado. El que claro. Goleamos a Bolivia. Ajá, correcto. Ahí entró en la convocatoria. Ahí lo llamaron de una vez. ¿Anel? Sí, yo estoy de acuerdo porque Kaiser y Azarías serán parte de un proceso largo y hay que llevarlos de a poco, ¿no? Los dos están haciendo un trabajo espectacular, pero esto es una competencia por pocos puestos. ¿Dónde podemos anotar esto? ¿Qué aplicación podemos anotar los convocados para ver cuánto pegamos? Oye, hablo un blog de nota hoy, ¿eh? Hay que aplicación que no sé. Sí, qué aplicación. Hablo un blog de nota. Oye, pero... Anótalo ahí, no, ya listo. Productor audiovisual. No, pero él vive en la era del papel y lápiz. Anel, claro, sí, señor. Claro, totalmente. Okay. Es lo mío. Para Forzay entonces y Anel serían Lalín Guerrero junto a Alfredo Stephens. Alfredo Stephens, claro. Yo me la voy a jugar. Uh-huh. Yo me iré con Lalín. Ajá. Y Kaiser Lenis. Lalín y Lenis. Queda fuera Stephen y Azarías. Y Azarías. No sé, tengo ese presentimiento de un Kaiser. Lalín y Kaiser. Está bien. Digo, a mí me gustaría que fueran los cuatro, pero no se puede. No se puede. Sí, sí. En una selección, Anel. Claro. Están en la... No, yo creo que Kaiser, por los últimos partidos, por su rendimiento que está teniendo en el fútbol colombiano en Jaguares, yo creo que está haciendo mérito suficiente para si es llamado, si, o sea, lo que te quiero decir es que si llama el profesor, llama a Kaiser Lenin, no pasa nada. O sea, no, cuando digo no pasa nada, es que nadie va a decir que por qué lo llamaron, que rosca. No, porque el pelado está haciendo un buen trabajo, me explico. Entonces, por ahí, al igual que si llaman a Stephen, exacto, que está haciendo un gran trabajo allá en Israel, si llaman a Lalín, o sea, al final, por eso te digo, o sea, Azarías Londoño creo que por ahí es el que menos papeleta lleva, ¿no? Pero puede ser también. Se nos fue Góndola. No. Freddy, claro. Desapareció en combate. Sí. Bueno, hoy el equipo de Stephen perdió 1-0. Sí, ellos perdieron 1-0. Sí. Jugaban contra el segundo, el equipo de Stephen el primero. Y si buscamos, Stephen está lleno de goles, man. Claro. Se ha cansado de hacer goles allá en Israel. Pero bueno, entonces... anota Forzay para ver. Dale, cuántas pegamos. Secretario Mejía Cuti Samudio. Ahí están los porteros. Defensas. Fidel. Esto es interactivo ahí de una sí, vez. Sí, este de una. No como Fidel. Otro y que yo dije. Y Andrade. Sí. Pues que yo dije, que yo te lo dije. No. Aquí queda la... Córdoba. Cuando sale la convocatoria, vamos a sacar este listado. Blackman. Davis. Anderson Iván. Y punto Anderson para que se entienda.
Ya, esos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Giovanni Ramos. Giovanni. Ahí está. Ramos. Ahí entonces lo que quedan opcionales, que vas a poner los opcionales entre paréntesis o cómo vas a hacer. Porque son 3 para 1. 3 para 1. Ajá. El 11 tienes que poner 3 nombres entre paréntesis. A ver, diga. El otro Anderson. Ajá, Eduardo. Anderson. ¿Y el paréntesis, papá? No, lo voy a dejar así. Sí. Listo. Ahí mismo pegó todo, ahí una comida. Miller. Miller. Y. Fariña. Fariña. ¿Cómo se cree Fariña? No, 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 no. Él no es. Él no es brasileño. Póngale su ñ. Por Zay el Carioca. Como me río de Janeiro. De ahí sale uno. Eso ahí tres. Sale uno. Volantes. Volantes. Y no Maradona. Oye, ahí está. El 10. De Nápoles. Zona Nápoles. Sí, Godoy. Adalberto. El Coco, ahí, Coco. Fulo. Fulo. Bárcena. Yarza. Bárcenas. Ayarza. Puma. ¿Y quedan tres? Tres para uno. Para uno. Los tres para uno son Welsh. Welsh. ¿Cuál Welsh? Ya está. Cedeño. Y Gasper. Y Gasper. Creo que los números no dan, muchachos. Delanteros. Delantero. Cecilio. Ahí está. Imael. Fajardo. Opcionales. Ahí teníamos a Kaiser, Lenis. Sí, aquí son 4 para 2, ¿no? 4 para 1. Para 2. Para 2. Para 2. Son 23. Acuérdate que dijimos dos nombres, papi. Van 21. Van 21. Ah, sí. 22. 4 sí, para 2. Tú dijiste Kaiser y dijiste Lalín. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué estás tomando en ese vaso? Sí, sí, sorry, sorry. No, estamos tomando tecito. Estamos relajados. El Deadpool. Lenny Guerrero. Lenny Guerrero y... ¿Quién eran los otros? Azarías y... Azaría y Stephen. Y Stephen, son los 4. Metemos a Góndola en la ecuación para que sean 5 para 2. Bueno, si quieres, 5 para 2, no pasa nada. Métele picante a esto. Y no estamos contando con Alberto Quintero. Ponemos a Negrito para que sean 6 para 2. 6 para 2, ponga Negrito. Vamos a hacerlo bien. Siento que hasta un irrespeto poner Negrito en esta lista de 6 para 2, loco. Pero bueno. Tú lo ves dentro, ¿verdad, Anel? Sí, señor. Yo no sé si es por el cariño que le tengo o es que en realidad... No, yo siento que se lo merece igual, ¿no? Pero... Forsyth, ¿tú también lo quieres dentro? Hermano, señor, es tu canal cristiano, Anel. Estás entrando en zona arcoíris y que sopa contigo. Pero estamos hablando de la convocatoria. Él me preguntó si yo veía a Alberto Quintero dentro de la convocatoria. Normal. Anel contestó tranquilo, tú eres el único contestante. Toda sucia ahí, dije. Hey, esta es la lista. Ahí está. Pero si sacamos a Quintero, tenemos que sacar a alguien, ¿a dónde? Pero Forsyth, o sea, sí, son 5 o 6 para 2.
pero no ha contestado. O sea, lo quieres adentro. Sí, sí, él contestó que sí. Ok. Por si solo ve a Chiquet. Está en zona arcoíris, está en zona arcoíris. El Miguelito Latif, hermano. Está en zona arcoíris. No, no me cuente su problema. Bueno, señores, porque aquí sí nos quemamos. Aquí sí nos quemamos. Ahí está. Estos son nuestros convocados. No quiero, quiero cizaña, no quiero misterio. Mele foto. Mele foto. Mele foto. Yo tiro 95% de probabilidad de que ya la pegamos. 95%. Salvo alguna sorpresa que no creo que vaya a pasar. Un jugador que aquí no esté. No está aquí. ¿Quién puede ser? Por allá no entró. Afuera. ¿Quién puede entrar? Que no esté allí. Que no esté en la lista, no en la ni lista. Entre los opcionales. Coño. Que no está aquí. Puchulín. Jorge Serrano. Puchulín. Tomasito Rodríguez. Tomás, obviamente está bien en Venezuela, está caliente. No sé quién. Es una buena pregunta. ¿Quién de los que está aquí, lo que no hemos mencionado, y sería una sorpresa que no lo vimos en el radar? Claro. Entendiendo que nada más está Davis y que tiene pocos minutos, Jorge Gutiérrez. Por el lateral izquierdo. Sí, puede ser, puede ser. La gente pide a Rafa. Rafa Águila. Rafa Águila, pero Rafa está en China, debutó esta fin de semana, está lejos. Por Rafa allá. Águila, ese es lo mío. Yo por mí estuviera ahí, salgo a cualquiera, se va. Bueno, sí. No a cualquiera, pero se va uno. Bueno, dicen Josiel, no pero Josiel no estaba en la lista de 60. No estaba en la lista de 60. No. Recuerden que tiene que ser dentro de la lista de 60, la prelista claro. Que se presentó. Mira, piden por acá a Gabriel Brown, del Árabe. Bueno, Gabriel ha tenido proceso más que nada creo que con Jorge, no en absoluto. Aunque estuvo en un amistoso, si no me equivoco, creo que fue el de, precisamente el de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Él viajó con la selección de Bolivia. Estoy tratando de recordar, no saco. Jorman, ¿no? Jorman, ¿no? Jorman. ¿Está lesionado? O él está bien, ¿no? Sí, está bien. Vamos, Enrique, vamos. México pida Cumin, dice infeliz. Te va a brincar Forza ya a esta hora. Bueno, son arcoíris, señores. Entonces, nos sí, despedimos. Ya pasamos lo convocado de México. Ya dimos la lista, predicador. Sí. Ya lo dimos. Así que bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Señor Anel, despidan que nos vamos. Sí. Nos vemos y nos escuchamos mañana a través de Shock 93.3 a través de este canal de YouTube de los Mequetrefe del Deporte a las 11 de la mañana. Chao pues. Chao.